Bueno, mi gente, nuevamente Puerto Rico a pie. Hoy los voy a llevar a uno de los mercados, bueno, que fue uno de los mercados más importantes en el área metropolitana. Era un mercado de pueblo, era un paseo que albergaba un sinnúmero de tiendas y era el punto económico del área metropolitana, donde las personas hacían sus compras y realizaban este encargo. Estaba la plaza del mercado, había actividades, pero lamentablemente con el paso del tiempo y el desarrollo, pues cambió. Y es el Paseo de Diego en Río Piedras. Me voy a detener aquí, estoy en la calle Gándara, bajando aquí en la intersección de la Constitución o Ponce León, como la conocemos, la 25. Voy a hacer un 360 aquí para que vean. Ahí de frente tenemos la Universidad de Puerto Rico, Ponce León, se llega por ahí a Santurce. Ese edificio que ven ahí es la residencia de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Y por aquí, pues una de las calles emblemática de los estudiantes y de Río Piedras. Hay algo bien particular con Río Piedras. Río Piedras fue pueblo y tenía independencia jurídica hasta 1951, que se anexa a San Juan y pasa a ser un barrio. A mí Río Piedras me trae mucho, pero muchos recuerdos de mis papás. Como le dije, era el centro de compra de todas las personas del área metropolitana. Un mercado donde tú conseguías de todo a unos precios bien bajos. Pero pasar del tiempo, pues fue decayendo y hubo entonces este cambio económico, donde las personas, como he mencionado en otros videos, se desplazaron a los centros comerciales. Todo eso tiene su, ¿verdad?, su origen y su situación, pero créanme que esto fue uno de los mercados del área metropolitana más importante. Y caminar un sábado, como el día de hoy, llegar aquí, era básicamente un conglomerado de miles de personas caminando por la carretera. Voy a moverme por el mismo centro del Paseo de Diego. Después voy a ir a la Plaza de Recreo, la calle Alzuá y la Giorgetti. Y nuevamente voy a entrar al Paseo de Diego para que vean el corazón. Y voy a reseñar algo que pasó el 21 de noviembre de 1996, que posteriormente les voy a decir. Y les voy a comentar relacionado a eso. Aquí, ustedes saben que hay un tren. Se conoce aquí como el tren urbano. Y aquí hay un terminal que baja en el mismo corazón. Vamos a traer aquí para que vean. Este es el terminal. Ahí está la boletería, a mano derecha. Y pueden observar. Seguimos caminando. Mi gente, al principio del video le puse ahí la palabra diáspora, para que sepan el significado, ¿verdad?, el contexto de diccionario, y cómo le aplica a todas las personas, a mis boricuas o cualquier persona que tenga esa situación y pueda ¿verdad?, identificarse con el significado de esta palabra. Pueden ver muchas áreas aquí. Esto hace 25 o 30 años atrás no se encontraba así, mi gente. Hay mucho arte urbano por ahí, pero mire, esto está completamente vacío. Apenas hay personas para hacer un sábado a las 10 de la mañana. Esto estuviera aquí repleto de personas, créanme. Yo, cuando estaba muchacho, como les comenté, mi papá y mi mamá, este era el punto de ellos de comprar.
comprarles ropa a escuela, diario, todo lo que estamos acostumbrados, ¿verdad?, para el quehacer de la casa. Iban a la plaza del mercado, compraban fruta, compraban las carnes, se compraban ahí. Y era como también la manera de tú, pues, entretenerte, hacer las compras, una fuente entretenida, y una parte social, porque tú compartías con un montón de personas. Aquí estoy llegando al Paseo de Diego y quiero que ustedes vean esto aquí, que es lo que se ha convertido el Paseo de Diego. Esta era la estructura que hacía hincapié en la misma entrada del paseo. Y me voy a adentrar por aquí. Esto aquí, mira, aquí uno apenas podía caminar de tantas personas que había aquí. Aquí a mano izquierda, si no me equivoco, hay un edificio que albergó un centro de comida, de fast food, y entonces tú entrabas ahí, algo, ¿verdad?, integrando lo moderno con un lugar tan típico de mercadeo como es el Paseo de Diego. Y miren cómo está esto ahora. Yo no quiero entrar en política ni en situaciones, ¿verdad?, que comprometan mi video, porque yo lo que quiero es llevar entretenimiento. Pero, buenas, saludos, buen día, hermano. ¿Te puedo sacar un video? ¿Tú estás haciendo ese arte? Pues mira, es que tengo un canal de YouTube que se llama Puerto Rico a Pie, que es para la gente que está en la diáspora. Tengo un montón de miles de suscriptores. Y entonces me tocó caminar hoy aquí en Río Piedras. Y le estoy hablando de la historia, más o menos, los cambios, ¿verdad?, económicos que ha sufrido este sector, y los esfuerzos que están haciendo la juventud para levantarlo, como en el caso tuyo, que estás haciendo arte aquí. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Mi nombre es Jan. Mira, aquí tengo a Jan, estoy en la caminata. Tengo a Jan, Jan está haciendo un arte aquí precioso. Tenemos muchos muchachos que son artistas y tienen un talento brutal. Y ellos se han dedicado a estas estructuras, pues, básicamente darle vida, porque están abandonadas. Y ellos han hecho esta gesta, un grupo de jóvenes, y mira, han puesto esto bien bonito. Jan, sí. ¿De dónde tú eres, hermano? ¿De aquí de mismo Río Piedra? Actualmente sí. Sí. Pues nada, mano, gracias. Sí, a usted. Saludos. Un saludito a Puerto Rico a pie para la gente de la diáspora. Sí, esta es una pieza haciéndole un homenaje al maestro Francisco Oyer. Ok. En su tiempo, ¿verdad?, le hizo una pintura de Rafael Cordero. Esta figura que está aquí, él es considerado el padre de la educación pública del país. Ok. Así que, ¿verdad?, por eso los niños abajo y el libro, ¿verdad? Sí, que básicamente tú la tienes ahí en desarrollo. Esto va a quedar después espectacular. Sí, ya me falta poco. Yo entiendo que más tarde el lunes ya he terminado. Ok. Y sí, solidarizándome con la lucha magisterial que actualmente también está llevándose a cabo, ¿verdad? Los maestros exigiendo mejor salario. Claro que sí. El arte, pues también es una manera de educar y crear conciencia, tú sabes. Qué bien. Por eso, pues, con mucho cariño para el pueblo. Qué bueno, hermano. Gracias un montón por tu tiempo y te me cuida. Gracias. Bueno, seguimos aquí en Puerto Rico a pie y continuamos. Vemos la gesta que está haciendo las personas para hacer de este espacio algo más, ¿verdad?, más bonito. Y entonces, a medida que tú vas caminando, tú ves gente que están pintando o están haciendo algún tipo de arte para resaltar, ¿verdad?, esta área. Como les mencioné, esto en un momento dado fue un mercado, pero aquí tú no podías caminar. Te lo digo porque yo venía aquí cuando estaba pequeño con mis padres y tú no podías caminar aquí. Esto era un tumulto. O sea, tú mirabas y tú lo que había era un tumulto de gente haciendo mercado. Voy a hacer aquí una vuelta 360 para que vean. En esta área. Al final, no sé si pueden, me voy a mover en medio de la calle. Al final podemos ver la torre de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, voy ahora a caminar por la calle Brumbau. Voy a dirigirme a la Plaza de Recreo para que vean esta área aquí de la Plaza de Recreo y puedan apreciar
Hay una iglesia, el Pilar, lleva muchos años ahí también establecida. Voy a subir por la calle Alzuaga, que es la que voy a intersecar aquí ahora de frente. Y voy a salir nuevamente a la Constitución o Ponce León, bajo por la Giorgetti. Y nuevamente me voy a meter al Paseo de Diego, para que continúen viendo. Pero es que tengo que reseñar esto aquí, porque, como les comenté, todo este sector era el sector económico del área metropolitana. Inclusive cuando Plaza Las Américas, que ya había también muchos años ¿verdad? Ofreciendo servicios al pueblo, comercializando, coexistía con Río Piedra. Pero Río Piedra era un lugar donde era mucho más pueblerino. Las personas, ¿verdad?, de clase baja, clase media alta o clase media baja, iban aquí porque tú conseguías excelentes precios y un montón de alternativas al momento de comprar. Ya yo he mencionado el por qué han sucedido varias cosas con el desplazamiento de los cascos urbanos. Mira, eso que tuve en televisión. Y pues ha sido a raíz de quizá de la comodidad que pueda tener un lugar u otro para estacionamiento, quizá seguridad, el clima, aire acondicionado, un centro comercial te va a ofrecer todo eso. Y acá pues ya tú sabes, tú llegabas en guagua pública o te estacionabas bastante lejos y arrancabas por ahí a caminar. Y créeme que aquí tú conseguías de todo. Interesante que esto en un momento dado pues estaba constituido como un pueblo. Y a raíz de tantos cambios que han habido poblacionales, pues pasó a ser un barrio de San Juan. Vamos aquí para que vean esta parte aquí, miren que la típica estructura de las iglesias aquí en la isla. Y vemos que hay mucha gente por ahí. Vemos que hay mucha gente por aquí parada, gente que está comiendo. Cuando yo estaba chamaco, como decimos acá, estaba joven, yo tenía unos 15, 16 años, mi papá pues, como obedecían al empuje económico en ese momento, pues venían aquí a hacer cuantas gestiones, inclusive hasta los médicos. Y aquí había un dentista que en los primeros años de mi vida pues fue el que me hacía las limpiezas, y siempre me acuerdo que buscar aquí estacionamiento era un dilema, un problema, porque no había cupo. No sabían estacionamiento y siempre estaban llenos. La plaza en un momento tenía un estacionamiento soterrado. Mira, aquí a mano derecha tenemos un cuartel de la policía que lleva un montón de años ahí. Un montón de años. Pónganme aquí para que lo vean. Ahí en el cuartel. Seguimos por aquí caminando, mi gente. Aquí vemos pues parte de la plaza de recreo. Aquí ubicaba también un terminal de guaguas públicas, los que son del área metropolitana acá en Puerto Rico. Creo que en toda la vida le llaman igual, le decían las piscicorres, que era la guagua esta Econoline, Ford, Chevrolet, la que fuera, el modelo que fuera. Eran guaguas, no eran guaguas grandes o camiones, como le dicen en otros países, y acomodaba pues, qué sé yo, 10, 12 personas, pero a veces acomodaban más, ¿sabes? Porque ellos por buscarse el peso, si pudieran meter 100, los metían. Ve, por aquí, en esta área por aquí, a mano derecha, era que estaba el dentista que yo visitaba. Mientras una pelota de calor, mucho, pero mucho calor. La temperatura tiene que estar en los 90 y tantos. Aquí hay otro dentista, pero si no me recuerdo era esa estructura,
hacia una esquinita. Y por aquí, mi gente, quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. Ya tenemos más de 2000 suscriptores. Mi gente, esto es menos de una semana, dos semanas. Estoy bien agradecido porque los videos han tenido muy buena acogida. Mira, no, me equivoqué. Este es el dentista y todavía aparece el nombre del lugar, pero no sé si sea este, ¿verdad? El original o sea su hijo. Porque yo soy un doncito ya y estamos hablando hace muchos años y este señor debería tener como unos 30 o 40 años. Estamos hablando que tuviera ahora 90 años y cuidado si más. Pero me equivoqué, no es ese sentido, es este local y tiene todavía el mismo nombre. Entiendo que le dejaron el nombre a la oficina o es su hijo que continuó, ¿verdad? Dando los servicios. Bueno, seguimos por aquí, mi gente. Pues mira, a ver, le estoy agradeciendo porque básicamente en dos semanas el canal ha tenido tremenda acogida y me han escrito miles de personas al privado. Tengo, los voy a atender a todos, quiero que tengan esa conciencia. Voy a visitar los 78 municipios. Ya yo desarrollé una agenda donde, pues, por supuesto, voy a visitar unos primero y otros después. Pero con calma, que van a conocer los pueblos y en adición a eso van a conocer sectores bien importantes como este que les estoy mostrando ahora, que es Río Piedra, un barrio de San Juan, y que en los 70, 80 y a principios de los 90 fue uno de los lugares más importantes en la economía de todo el área metropolitana. Voy a moverme aquí porque veo que hay una como una plazoleta. Esto yo no lo había visto antes, esto lo habían hecho hace unos años. Y está esto lo más bonito. Ve, todavía alberga el estacionamiento multipiso. Miren qué bonito está esto, mi gente. Un 360 aquí para que vean. No estoy ubicado. Pues toda esta parte aquí, que todavía veo que hay huevos públicas que le dan servicio a la gente. Todo esto estaba lleno de nada, de huevos públicas que conectaban a las personas de Carolina, de diferentes barrios de San Juan, y los traían aquí a este importante mercado de Río Piedra, el Paseo de Diego. Vamos a movernos aquí. Hace mucho calor en el día de hoy, pero el día está bien bonito. Todo esto yo lo he caminado aquí, mi gente, con mis viejitos. Yo siempre me acuerdo a la hora. Ellos venían aquí y se las compró un sábado. Y uno lo que quería era quedarse en la casa y estar jugando. Y yo me molestaba mucho. Pero ya, después llegó un momento que, pues mira, me gustaba venir aquí. Porque uno se entretenía. Era un conglomerado de gente tan grande. Mira ahí, un Highlight Finance. Ahí en un momento dado, eso fue un Orange Julius. Una cosa que había aquí, que vendían hot dog y jugo, lo recuerdo ahora. Esta farmacia lleva muchos años ahí también, que es la Farmacia Rey. Por aquí había un Wendy. Mira, todavía la estructura está abandonada. Me voy a mover para que la vean. Estoy dándole la vuelta a la plaza, pero voy a retomar el Paseo de Diego por donde estaba, la calle Bruman, para entonces nuevamente pues continuar y que tengan el recorrido completo de Río Piedra. Miren, aquí está. Esto era un Wendy's, lo decimos nosotros acá. Y esto está abandonado hoy. Pues hablando nuevamente de la economía de nuestro país, pues esto llegó a coexistir con Plaza Las Américas porque eran dos mercados completamente diferentes. Plaza Las Américas pues atendía una clientela y Río Piedra pues tenía su masa, ¿verdad? Y atendía otro tipo de clientela. Pero aquí era que le compraban a uno las tenis para ir para la escuela,
los uniformes, si las mamás cocinaban, perdóname, si las mamás cosían, hacían lo que fuera, aquí conseguían todo. Aquí vendían, aquí hay tela, había un montón de tiendas que vendían tela, los telares. Tú conseguías de todo. Ropa, floristería, de todo. Joyería, habían una detrás de otra. Eso tú te tropezabas con ella ahí. Y nuevamente, ahora estoy por este sector aquí. Le digo a mi gente, hace una pelota de calor. Aquí está la otra entrada, el paseo. Todo esto era una cuadra que intersecaban unas calles con otras. Y todo esto era un comercio brutal. Hoy es sábado, yo no hubiese podido entrar aquí. O si hubiese podido entrar, había un mar de gente. Había que batallarse por aquí, entre medio de las personas, para poder pasar. Y ahora mismo, tú ves una que otra persona, pero ya no representa. Mira, aquí están las tiendas Capri. Es una tienda local de nosotros. También cerró. Pero había un montón de tiendas. Un montón. Pues le digo, mi gente, habían estructuras. Habían vendedores ambulantes que tenían sus kioscos y las mesas en la acera. Y eso era, pero terrible, ¿sabes? Tú tenías para escoger. Y cada uno te ofrecía un precio diferente hasta que tú llegabas al que los tenía más baratos, o te hacía una oferta que tú no podías rechazar. Ahí aquí hay un culto en el mismo medio del paseo. Duerme por aquí. El culto de la iglesia evangélica. Las personas vienen aquí a orar y hacen los servicios. Ahí caminando, ven cómo está todo abandonado. Uno que otro comercio está abierto, pero la mayoría están abandonados. La palabra que ha sido predicada, reténla en tu corazón, en tu mente, es parte de nuestra cultura, en tus oídos. Medita en ella y sabes que el Salvador todavía está con los brazos abiertos para recibirte. Tenemos la tienda de la Nueva Era, que la tengo aquí a mano derecha. Otra tienda icónica de Río Piedra. Damos gracias por este culto tan maravilloso. En obediencia a tu palabra de predicar el Evangelio, hemos estado aquí. Bendice cada hermano. Bueno, seguimos caminando por aquí. Caminando por el medio de la carretera, de la calle, para que ustedes puedan ver ambos lados. Vea, aún siguen habiendo uno que otro comercio ambulante, pero no. Esta tienda también Rainbow, entiendo que el local también lleva muchos años dando servicio. Miren todo el comercio que hay aquí. Y les digo, esto no es ni una cuarta parte de lo que había antes. Y a mano izquierda está la iglesia La Milagrosa. Y pues tengo que tocar este tema, porque el 21 de noviembre de 1996, aquí hubo una tragedia. Y fue los que conocen, ¿verdad? El Humberto Vidal. Tuvo un escape de gas. Y ese escape de gas que se había reportado, fue una explosión esa mañana a las 8:35 de la mañana. Murieron, creo fueron 33 personas y 69 heridos. Y yo tengo una anécdota, o una vivencia, porque fue una vivencia en cuanto a lo que pasó ese día, porque yo trabajaba en un pueblo de la isla y mis padres, como les había comentado, pues siempre venían aquí a hacer su compra. Y por la fecha, estamos hablando que en unos días era Acción de Gracias y todavía había una buena actividad comercial en el área, y sucede esta explosión. Yo estaba trabajando precisamente en el área de Vega Baja, y en aquel momento pues no habían celulares, o si los habían pues eran, ¿verdad?, bien costosos, porque había eran beeper
o teléfonos en la residencia. Y al suceder esa tragedia, mira, esta parte fue bien dramática aquí, porque en esta iglesia, frente a la iglesia, era que se ponían, lamentablemente, los cadáveres de las personas a medida que los iban encontrando. Y entonces, pues nada, yo me desesperé, empecé a llamarla a mi casa y no contestaban el teléfono, y la mente mía era que mis papás estaban aquí y que habían, o sea, que había, no se sabía si había sido un ataque terrorista. En ese momento, pues había mucha confusión, como siempre, ¿verdad? Sucede. Y que, créanme, los momentos más difíciles que he vivido, porque yo me fui de mi trabajo y salí para acá corriendo a llegar a la casa de mis papás en Canóvanas para saber si ellos estaban bien, y no estaban. Entonces yo tenía la incertidumbre, me quedé ahí esperando, no tenía forma de comunicarme porque ellos se montaban, mi papá se había jubilado hace un tiempito, y entonces mi mamá siempre fue ama de casa. Ve, este es el edificio Humberto Vidal, lo pueden ver ahí. Y estuve en esa desesperación como hasta las 3 de la tarde, que ellos llegaron, gracias a papá y yo intacto, pues se habían ido a un centro comercial que está en Carolina, que se llama Plaza Carolina, y no habían venido para acá. Pero créanme, yo rebajé como 50 libras. No la pasé bien, porque mi mente era que pudieron haber estado aquí, porque pues conocía su forma de, ¿verdad? Estaban jubilados, venían por ahí a las tiendas de tempranito, se metían por ahí a hacer sus compritas, y de verdad pensé que me les había pasado algo. Bueno, aquí estoy en otro lugar bien importante, que es la Plaza del Mercado. Esta Plaza del Mercado pues lleva muchos años también funcionando. Como le dije, puede ser que hayan, voy a entrar para que la vean, puede ser que haya uno que otro local que esté cerrado o estén todos operando, pero he visto que me han dicho que pues sigue habiendo un poquito de movimiento. Me voy a meter por aquí para que vean. Aquí tenemos un limpiabotas, los zapatos haciendo su trabajo, pueden ver, y vamos a adentrarnos por aquí. Aquí había algo bien particular. Y ahí está el mercado a mano derecha, voy a entrar ahora ahí. Aquí había algo bien particular, y era que en todas partes habían tiendas militares. Y tú veías tiendas, bueno, voy a correr hasta el fin, habían tiendas militares para comprar uniformes, para comprar cualquier tipo de accesorio. Además de que vendían billetes, joyería. Mira aquí todavía, mira que hay un centro de billetes, de lotería puertorriqueña. Tú pueden ver. Voy para allá ahora, voy a dar una vueltita primero para que vean todas estas áreas. Y habían diferentes tiendas que se acomodaban alrededor de la plaza. Mira, aquí hay otro centro de lotería. Mi gente, que hace tiempo no vienen a la isla. Mira, así que están vendiendo los billetes ahora. En estas áreas pues hay unos kioscos. Seguimos por aquí. Y entonces pues estas tiendas se acomodan alrededor de... del centro de la plaza. Esta barbería de aquí lleva años de verdad, muchos años lleva esta barbería aquí. Ve alrededor, vemos muchos comercios. Esto pues ha tenido su mejora. Cuando yo venía aquí pues sí existían los locales, pero no había tanto comercio. Hay unas áreas que han modernizado. Mira que es un laundry, un telar, sí, es un laundry y telar. Miren qué curioso. Todo, yo me estoy remontando aquí a los años 70, early 80, que era cuando yo venía aquí a hacer mi compra con los viejitos. Muerme acá. Bueno, si usted es de Río Piedra o de cualquier parte del área metropolitana, y esta era su área de mercader, de sus padres o de ustedes, en confianza hagan comentarios y vamos a recordarle esas tiendas que habían aquí. Mira, aquí tengo otra anécdota. De verdad que en la isla uno ve tantas cosas. Yo recuerdo, yo estaba pequeño y nos estábamos comiendo, mi papá y yo, una piragua.
El que es burico sabe que es la piragua, que es el hielo con sirope. Y entonces se formó una pelea. Y siempre me acuerdo que en la pelea, pues, había una persona que vendía chicharrones de pollo. Perdón, chicharrones de cerdo. Chicharrones de cerdo. Que es algo bien típico aquí, con pan de hogaza. Y en esa pelea, pues, recibí unas puñaladas. Y eso fue para mí también impactante. De verdad que la violencia con nosotros, pues, siempre nos ha acompañado. No en alta medida como en otros lugares en el mundo, pero siempre pasaban cosas, independientemente en el tiempo que, ¿verdad?, tú te estuvieras desarrollando. Aquí a mano izquierda, lo han dividido en locales. Había una tienda que se llamaba Sedeco. Esa tienda era como una tienda por departamento. Cubría toda esta área, desde al frente, todo esto por aquí lo cubría hasta el final. Y si no me equivoco, tenía dos niveles. Y entonces tú entrabas aquí, era como si estuvieras en, qué sé yo, en un Kmart, un Walmart. Pero era una tienda local. Tú conseguías de todo. Y mis papás también entraban a hacer sus compras. A veces yo me prendía porque la viejita se metía aquí y estaba horas para comprar algo. Pero la realidad es que ni siquiera era economizarse el dinero. Era la cuestión de socializar y entretenerse. Voy a entrar ahora a la plaza del mercado como tal para que vean la de frutas, vegetales. Aquí todavía tenemos cafetería. Aquí es bien típico. Las tiendas que tenían instrumentos musicales. Aquí vemos. Aquí vienen sewers. Esta es la parte de frente de la plaza. Miren esto, mi gente. Wow, qué recuerdo que era esto aquí. Una tienda que venden dulces, refrescos, batidas. Aquí tenemos una tienda de productos naturales. Miren qué interesante está esto aquí. La gente vende aquí de todo. Vamos a movernos acá. Aquí hay una tienda de teléfono, otra agencia de billetes aquí. Miren este mercader. Miren qué interesante. Sí, me han entendido que fue mío, dos pesitos. Aquí las carnicerías. Esa era la orden. Unos carniceros aquí. No, estoy grabando aquí, que tengo un canal de YouTube. Ah, ok. Y entonces pues estoy aquí dando una vueltita por la plaza, que hace años que yo no venía acá y quería que la gente viera cómo es esto aquí. Gracias, hermano. Sí, por ahí. ¿Quieres algo más? Por aquí. Esto es enorme aquí, ¿sabes? Yo estoy haciendo la vuelta, ¿verdad?, a favor de la amanecida Herrero. Pero voy a cortar ahora aquí por el medio para que vean. Mira, aquí hay una botánica. Esto es bien típico de la cultura de nosotros. Botánica San Isidro. Y miren de todo. Miren qué interesante, mi gente. Aquí tenemos el rinconcito dominicano. Y le voy a explicar por qué. Es que la cultura quisqueyana, pues, básicamente se ha convertido en nuestra cultura, porque nosotros tenemos muchos inmigrantes de la República Dominicana y han enriquecido nuestra cultura y han aportado económicamente, y los tenemos conviviendo con nosotros. Muchos de ellos han comprado kioscos, se han desarrollado y tienen su público, como uno dice. Nosotros tenemos una comunidad bien, bien grande de quisqueyano, y se han integrado con nosotros. De verdad que se han integrado con nosotros. Aquí nuevamente para que vean, estoy en el mismo centro de la plaza. Y demográficamente, en esta área hay mucha, ¿verdad?, hay muchas personas de la República Dominicana viviendo con nosotros. Se me cuida, mi gente, la por aquí, mi gente.
una vueltita por acá para que vean esta área. Aquí por lo menos hay aire acondicionado, no está tan violenta, no está tan violento el calor. Con el otro puesto desde frutas y vegetales. Esto aquí es un proceso. Miren qué curioso está aquí. Aquí tenemos otra botánica, que es la botánica El Rey de las Flores. ¿Ve? Aquí tenemos diferentes comercios que son típicos de nosotros, culturales. Nuestras raíces están aquí, ¿saben, mi gente? Nuestras raíces. Bueno, voy a salir ahora para continuar caminando en el Paseo de Diego y voy a hacer una entrada a Capetillo, otro sector de nosotros, porque allá había un terminal de guaguas. Saludos, hermano. Hay un terminal de guaguas de la Ama. Pues aquí había dos tipos de transportación. Era la transportación privada, ¿verdad? Si se puede decir que eran las huevos públicas, lo que le conocían como las piscicorres. Y existía la Autoridad Metropolitana de Autobuses, que ya era de parte del gobierno. Y estas personas pues tenían un terminal bien grande, que como les digo, como esto era un lugar tan grande económico, pues tenían un terminal en la entrada del Paseo de Diego, para conectar a todas las personas del área metropolitana con este sector. Miren por aquí las tiendas, la típica tienda de que tú esperas conseguir por ahí. Un montón de mesas por ahí. A ver qué tienda es esta. Esta es la nueva era. Es una tienda también que lleva muchos años. City Office Supply. Esta es otra tienda que venden efectos de escolares y de oficina. Por aquí tú consigues de todo, ¿sabes? Aquí era que mi viejita venía a comprar las cartulinas, las pegas, todo lo que fuera, los lápices, las cajas de lápices, colores, crayolas, de todo. ¿Ves? Estas partes causan un poquito de contraste porque tú apenas, ¿verdad?, ves comercios abiertos. Otros sí se han mantenido. Veo que están arreglando las carreteras. Mira, esto aquí es una ferretería. No me equivoco. Aquí estamos en otra área. Digo, me detuve un ratito aquí a tomar un poquito de agua. Aquí veo que siguen habiendo pues más vendedores ambulantes. Aquí venden de todo, perfume, chillaje, de todo. Venden billetes también. Voy aquí a entrar a una ferretería que se llama Walvin Discount, que me están comentando que esta ferretería tiene mucha mercancía, pues que se utilizaba en los tiempos antes, que ya no se consigue, y aquí tú la puedes conseguir. Entonces, pues, esto aquí siempre se pasa lleno, muchas personas que entran aquí al negocio. Y sí, así estamos viendo, mira, que hay de todo, mi gente. Y a unos precios brutales. Ve aquí cómo. Vamos por aquí, caminando. Un área aquí de pintura, aquí hay de todo. Y es como le digo, es un área comercial que aquí tú consigues de todo. Todo es económico. Consigue subir, mira, aquí hay pilones. La gente sabe que eso es para moler especies, para hacer mofongo, lo que usted quiera. Hay picadores, mira, mi gente, picadores. Aquí hay de todo. Miren, olla, caldero. Mira, para los huracanes. Las estufitas de gas, mira. Mira, eso es un éxito. Mira, aquí tenemos más. Esta gente tiene de todo. Esto es como una ferretería que tú te transportas unos años atrás, pero tienen cosas modernas también, pero hay de todo. Miren qué chévere está esto aquí. Tienen fregadero, tienen piletas, tienen estos calderos, miren, enormes.
mira para allá, esos calderos enormes. Tengo. Grandísimo. De todo, mira, tienen en la parte de atrás hasta enseres, abanico, bien completa, ¿verdad? Que la ferretería está bien completa. Y lo que tú no consigas, mira, tienen abanicos industriales. Miren qué bien está esto ahí. Una ferretería que tiene de todo. Miren qué bien. Miren esto por aquí. Miren, aquí, esto es aquí hay de todo. Moderno y cositas que ya tú no consigues en ningún otro ferretería. Tanto de las líneas americanas, ¿verdad? Las empresas americanas. Aquí tú consigues esos productos que, pues que tú no son difíciles de conseguir. Miren esto. Miren. Caldero, cuchar de aluminio grande. Miren esto. Es bien difícil conseguirlo de ese material. Esto es indestructible, ¿sabes? Tenemos por aquí. Wow, de verdad que tienen de todo. Estoy aquí porque es un mercado bien versátil. Tienen de todo, mi gente. Así que mira, se los recomiendo. Saludos, saludos. Bueno, miren esto. Miren esto. Y la gente bien amable. Mira cómo saludan a uno. De verdad que es un buen spot para que usted venga a conseguir para su viejita, su abuelita, las cositas. Y si quiere comprar algo moderno, también lo tienen. Tienen de todo, ¿sabes? De todo tienen esa gente ahí. Bueno, vamos a movernos ahora. Estamos casi culminando aquí el paseo de Diego. Me voy a mover a Capetillo para que vean ese sector, que era donde ubicaban la huevas de la dama. Ahora no sé si hay el mismo movimiento. Pues mi gente, mi viejito se estacionaba en un centro comercial que queda cercano aquí y caminábamos desde allá para poder entrar aquí y tener este estacionamiento. Porque el problema que había aquí era que no había un estacionamiento bueno. Y si te estacionabas por ahí, pues, o te dañaban el carro o te daban una multa. Y entonces era como que imposible. Pero los precios eran tan atractivos y la gente le encantaba toda esta área que se metían aquí. Por aquí, caminando, vamos ahora, como les comenté. Seguimos, seguimos aquí, mi gente. Al área de Capetillo. Especiales. Y tienen personas en vivo, mira. Así que, Grand Way transmitiendo, DJ Clavulce transmitiendo en vivo de Grand Way de Río Piedra. Para todos ustedes. Estoy en el corazón de Río Piedra, mi gente, ¿sabes? Este es el corazón de Río Piedra. Mira, todo esto por aquí, más o menos se mantiene de la misma forma. Todo este mercado, así en un momento dado, era este pedacito aquí, pero todo hasta el final, hasta llegar a Ponce León, Constitución, allá, y entre medio de las calles de esa misma forma estaba. Bueno, ya aquí estamos básicamente terminando el recorrido, pero lo voy a llevar a dos sitios bien interesantes. Lo voy a llevar a Capetillo y después a un negocio de comida que ha sido, yo diría que tú mencionas Río Piedra, sin mencionarlos a ellos, es como una Navidad sin lechón y pasteles. Bueno, voy aquí para Capetillo, para que vean esta área aquí. Les había comentado un momento dado que aquí había un montón de tiendas militares. Vendían, bueno, todos los efectos militares los vendían en esta área. Y en el mismo paseo. Ahora mismo aquí, en esta área de Capetillo, pues apenas quedan las tiendas. Ha cambiado un poco el tipo de comercio que se desarrolla. Ahora hay mucho negocio pequeño, mucha barra, casas de empeño. Ya no hay ese comercio que había antes. Y muchos están cerrados, como le menciono. Moviéndome por aquí para que vean esta área. Voy a llegar ahí al terminal de la guagua de la ama,
para que lo vean. Ve, aquí hay otro tipo ahora de comercio, con barras, negocios de bebida, de jugar billar, de vacilón. Seguimos por aquí, caminando en Puerto Rico a pie. Si no te has suscrito al canal, mira, suscríbete, Puerto Rico a pie. Ya ustedes saben que los videos son hechos para mi gente de la diáspora. Digo, están hechos para todo el mundo. Cualquier parte del mundo que quieran ver cómo es la isla, están hechos. Pero la diáspora, que son los boricuas que en un momento dado, por la razón que sea, han tenido que irse a los Estados Unidos o al extranjero, pues estos videos yo los hago para que ellos vean cómo está su islita en estos momentos. Y cuando vengan a visitar, pues ya sepan la parte que pueden ir y la parte que no. Mira, aquí a mano derecha hay una clínica, la clínica dental Bravo. Esto lleva muchos años ahí. Aquí es mecánica dental, lo que hacía en un momento dado, que son piezas de ¿verdad? Para los dientes, puentes, cajas de dientes, etcétera, etcétera. Y esto aquí llevamos muchos años. No sé si aún esté operando. Yo entiendo que sí. Pero esto es también decir Río Piedra Capetillo y no mencionarlos a ellos no es correcto. Mira, déjame ver si puedo, para que vean, aquí a mano izquierda. Este es el terminal de Guadalajara de la Dama. Y ya no lo estamos utilizando, ahora veo que el municipio lo tiene. Pero aquí acomodaban todas las guaguas de la Dama. Y le daban servicio a toda esta gente, como le mencioné, del área metropolitana. Pero ahora este es el tipo de guagua que hay. Son más pequeños. Digo, más pequeña que la Guadalama, pero más grande que las otras, que las piscicorres. Y sí veo que hay gente en el terminal esperando. Entiendo que después todavía está funcionando. Voy a mover acá para que vean. Por aquí, a ver si puedo entrar para que vean. Ahí echaron una comida en el piso para las palomas. Preguntar aquí a ver si esto todavía está en funciones. Buena. ¿Todavía esto funciona como un terminal de guaguas de la AMA o ya no? No, la AMA no funciona aquí. ¿Ya no? No. Wow, y esto fue uno de los... Las AMA son los pequeños. Ok. Wow, y esto fue aquí en un momento dado, el terminal más grande que había en el área metropolitana. Gracias, dama. Ahí escucharon. Ya no funciona la AMA aquí. Ahí una guagua que son públicas. Pero son de lado. El ente es privado. Buena. Los voy a llevar a dos sitios. Como le dije, ya sería el final del recorrido. Pensé que iba a ser un poco más largo, pero no lo fue. Voy a moverme a este lugar que le mencioné, que es el restaurante El Obrero. Si usted viene a Río Piedra y quiere comer criollo, pues mira, El Obrero es uno de los restaurantes que lleva muchos años. Yo creo que, wow, muchos años. Y ahí hacen unas empanadas de bistec y de pollo que son del grande de una goma de carro, con arroz, habichuela, tostones, amarillo, lo que tú quieras. Y ese restaurante, le digo, excelente. Y se come, pues, comida típica criolla boricua con ese sazón. No tengo mucha información. Sé que este restaurante en un momento dado fue de una persona y pasó a mano de una persona que estaba cercana, creo que, no sé si era su contable, un empleado que tenían, y él lleva un montón de años también trabajando, pero ha capturado su esencia. Se ha quedado
igual, de la misma forma, dándole, ¿verdad?, haciendo el mismo tipo de comida. Miren, ahí lo tenemos en la esquinita para que lo vean. Restaurante El Obrero. Miren, mi gente, ya que pase la guagua. Miren eso, mi gente. Ese es el restaurante El Obrero. Miren qué chévere está. Ahí usted, de verdad, si quiere comer criollo, bueno, bonito y barato, ese es el lugar. Oiga, y nadie en este video me está patrocinando, ¿sabes? No recibo patrocinio de nadie. Esto es por amor al arte. Pero reseño esos lugares típicos e importantes. Todos son importantes, pero lo más conocido para que la gente tenga conocimiento de lo que estamos, ¿verdad?, donde estamos caminando. Ahora lo voy a llevar al final del paseo de Diego. Estoy ahora mismo por la Barbosa. A intersecar nuevamente a... Le conocen con el paseo de Diego. Y en la esquina había un hotel. Motel, no sé ni cómo llamarlo. Que se llamaba El Roxy. Y eso llevaba ahí. Había historias de terror de ese hotel. Motel, no sé ni qué era. Y hace unos años atrás cayó, ¿verdad?, en el abandono. Y lo derribaron, lo tumbaron, lo demolieron. Voy a llegar hasta allí y allí culminamos entonces la caminata. Miren, mi gente, aquí, de frente ahora, cuando salga la de Diego, tenemos ahí, en ese espacio, lo que era el Hotel Roxy. Así que habían historias de terror. Le voy a explicar, lo que pasa es que era un hotel de bajo costo. Y entonces, pues, era bien peligroso la persona que viniera y no conociera. Porque en ocasiones albergaba personas que eran adictas. Dicen que en un momento dado, pues, había prostitución. Miren, esto era. Pero como les comenté, lo derribaron, lo demolieron. Y ya no queda nada. Ahí a mano izquierda y de frente ahora a ustedes, hay un AutoZone. Eso era un puesto de gasolina por muchos años. Y hace unos años atrás, pues, lo demolieron también. Hicieron el AutoZone. Nada, para cerrar el video, Río Piedra ha intentado en los últimos años, pues, tratar de sobrevivir ante estos cambios económicos que, pues, han tenido, desplace de los cascos urbanos o de las áreas comerciales pueblerinas. Pues ellos han tratado de sostenerse y el gobierno quizás, pues, ha intercedido para ayudar, pero no ha sido efectiva porque, pues, las personas cambian, la economía ha cambiado. Pero sigue siendo un lugar donde tú puedes conseguir muchas cosas a buen precio, donde puedes adquirir productos que no puedes adquirir en un supermercado común y corriente. Y de verdad que es una buena alternativa. Si viene, yo ahora mismo he recorrido, vi turistas, por supuesto están acompañados por personas locales. Pero vi turistas que estaban pues, caminando, paseando, porque es un conglomerado de culturas que tú encuentras y de diferentes alternativas de mercancía que puedes comprar. Y es interesante, de verdad que es interesante. Bueno, mi gente, sería todo por el día de hoy. Acuérdense de suscribirse a Puerto Rico a Pie. La intención de estos videos es que usted pueda ver en primera persona. Mientras yo camino, usted pueda ver esa área donde usted se crió, donde usted nació, donde usted caminaba, lo que fuera. Y pueda disfrutar esa caminata conmigo como si usted estuviera aquí al lado mío. Nada, mi gente, se me cuida un montón. Que Dios me los bendiga y acuérdese, Puerto Rico a pie. Bye.